La temporada, las, las, las cosas que organizamos nosotros tienen que ver que este año, este año, Julio, toma casi toda la temporada, digamos, y cada uno de los fines de semana. Ya ahora el lunes es feriado y ya empiezan a llegar los turistas, así que uh -huh. todos los sábados de la temporada tenemos actividades, concentramos en los sábados. A la mañana, en el centro, en la Plaza 9 de Julio, vamos a hacer los paseos peatonales guiados. Eh, vamos a estar con el puesto móvil de información turística. ¿De qué se trata eso? Y nosotros tenemos un puesto eh, muy, muy lindo, muy nuevo, ahí digamos que estamos con los chicos dando información turística a aquellos que se acercan en un punto neurálgico, digamos, que es Colonia Bolívar. Eh, y después los paseos peatonales con un guía que consisten en unos paseos de no más de 12 a 15 cuadras, o sea que es muy bueno, tranquilo para hacerlo, eh, inclusive adultos mayores, familias con niños lo pueden hacer, lo hacen. Entramos a la Casa de Gobierno, vamos a la Catedral, al Lucas Braulio Areco, recorremos algunos lugares o casas, edificaciones emblemáticas de Posada eh, y volvemos a la Plaza 9 de Julio. Las chicas de la agencia, los chicos están con mate cocido ahí para que los turistas degusten. Uh -huh. Y a la tarde nos vamos al Monumento Andresito a las 15:30 horas, ya largamos. Y Empieza uno, termina y vuelve a salir otro, así que uno puede llegar nomás a caer ahí y a lo mejor espera un ratito. Y ya sale la, la segunda guía, digamos. Es un guía profesional de la agencia, eh, es guía bilingüe, así que por ahí llegan algunos brasileños, no hay ningún problema, inclusive extranjeros han, han, se han acercado. Los dos lugares emblemáticos de Posada que tienen que ver con la historia, con la cultura, inclusive con cultura contemporánea, hasta la gente, los artistas, en fin, los feriantes, inclusive la bajada vieja. Y este año incorporamos paseos de naturaleza que son dos sábados, de los cuatro que tiene Julio, concentramos en el sábado 14 y en el sábado 21, a tanto a la mañana como a la tarde, y eso lo hacemos en el arroyo Itá, en la reserva natural que está a la salida ahí de la costanera por Urquiza, la dirección es Urquiza y Tomás Guido, gratuitos todos, en, perdón, ahí en el Itá tenés paseos para observación de aves, uh -huh. tenés estacionamiento, seguridad, baños, senderos, lugar para sentarte... Es un lugar muy agradable para ir a pasear. En este caso, lo que estamos haciendo, a través de un convenio con el COA Tangará, que es un club de observadores de aves aquí de, de Posadas, hicimos un convenio para desarrollar el producto turístico Aves. Y estas son las primeras salidas que estamos haciendo en un ámbito urbano. Y te puede llegar a sorprender la cantidad de aves que hay en posada y, particularmente, en el Arroyo Itá. Más de 270 aves registradas. En la visita uno puede llegar a ver 20, 25, 50 aves y la verdad que el ambiente es muy bueno. Así que eso también, digamos, disponible para los turistas. Estamos haciendo eh, comunicaciones a los hoteles, a los restaurantes. Mañana, te anticipo, hacemos también la presentación de la oferta de entretenimiento de la ciudad de Posada, que creció, a pesar de las dificultades creció. Uh -huh. Y nosotros todos los miércoles eh, comunicamos la agenda ciudad de la semana en la, en el, en la fanpage de Facebook. De la agencia Posadas Turismo. ¿Quién me puede adelantar de esa agenda? Mira, ya está el DN, así que hay mucho movimiento, que es la competencia sí. deportiva. Está Arranca la, mañana. La peña de José Lo, que José Lo Shop, digamos sí. que es, es, tiene un impulso interesante y es la primera peña que tenemos, estamos muy contentos con eso. No sé si la primera, porque no se enoje nadie, pero pero la que se instaló uh -huh. y necesitábamos algo de folclore. De manera permanente. Racional, ¿no? Permanente, sí. exacto. Misionero y Guaraní se llama. Después hay varios bares eh, que tienen sus recitales o tienen sus presentaciones artísticas, teatros. Eh, obras de teatro, están los doctores también por acá, por el fin de semana, así que si uno mira la agenda, la verdad que hay veces que se sorprende la cantidad de cosas que hay para hacer en Posada. Sumamos a eso las carteleras del IMAX, por ejemplo, que es muy interesante, y la verdad que el IMAX, el cine que está en el Parque del Conocimiento, se convirtió en un atractivo porque viene mucha gente de corriente, del interior de Misiones, de Paraguay, a ver eso, que la verdad que es muy bueno. Además están los paseos en el catamarán, el, cuando hay eventos, digamos, nosotros los incorporamos como algo... De entretenimiento de la oferta. Así que eso es mañana a las 9 lo vamos a presentar y suma a los paseos que hacemos todos los sábados de la temporada. ¿Cree que con las dificultades que se han creado para viajar, por ejemplo, afuera del país con esto de la suba del dólar, más gente va a elegir los destinos internos, posadas, sí. por ejemplo? Sí, sí, es un análisis que se hace, es una conclusión a la que se llega cuando el dólar sube. Eh, se retrae la salida hacia el exterior de argentinos y se buscan destinos nacionales. Eso ya empieza a suceder, inclusive se nota en las consultas, en algunos pedidos de reserva. Eh, Posadas eh, está muy cerca de uno de los grandes destinos de Argentina que toma ese, eh, ese flujo de turistas, uh -huh. digamos. Y lo que nosotros estamos eh, viendo, digamos, que hay un avance en esto de sostener que Posadas es un centro de distribución regional. tomará la región sur de Misiones, sur de Paraguay, norte de Corrientes, como un destino. Y quedarte en Posada como un lugar donde hay servicios. La empresa Pedra Viaje que es una de las más grandes de la Argentina, está ingresando a 2.200 pasajeros en dos meses, son 40 colectivos, tomando Posada solamente como destino. O sea, no es que van a Iguazú, van a Posadas cuatro noches eh, y de aquí hacen las salidas radiales. Entonces, eso es justamente lo que queremos, que no solamente sea el paso a Iguazú, obviamente y notamos que en eso crece la oferta digamos como para convencer a las empresas que son los que toman estos los que envían estos colectivos y a los turistas familiares e individuales eh, y es un efecto que se va a notar eh, va a crecer un poco el turismo eh, nacional y va a bajar el emisivo digamos. los eh, hoteleros cómo están trabajando en cuanto a bueno estamos hablando de un contexto inflacionario del país donde muchas sí. veces los, los precios de las cosas eh, suben en, en sintonía con lo que sube el dólar. ¿Ha sí, pasado eso también en los, en los hoteles, en las tarifas de los hoteles, o sí. están cuidando los valores que tenían para que el turista venga? Digamos? Los cuidan, porque nosotros hacemos un seguimiento ya desde hace un año y medio de una, entre 15 y 20 ciudades de Argentina en precios de habitaciones dobles, de hoteles 3 y 4 estrellas. Uh -huh. Ese es el segmento que tomamos. Y de esas ciudades también incorporamos encarnación y ciudad del este, a través de los buscadores de Internet. Establecemos los precios de referencia, digamos, y, y, a, y además hacemos un promedio anual. Y Posada está en la mitad de tabla. O sea, no es una ciudad muy barata, muy gasolera, cosa que también es discutible que convenga, digamos. Nosotros yo no estoy muy de acuerdo que sea tan gasolera la ciudad, porque se achica mucho el margen de rentabilidad empresaria, en una ciudad que ya tiene problemas uh -huh. de asimetrías, ¿no? Claro, claro. Entonces, estando de mitad de tabla para arriba, eh, estamos en un lugar que fluctuamos, te digo yo, en una habitación entre 1.200, 1.500 pesos de promedio anual, en estas que te digo, en las categorías de hoteles, ¿no? Uh -huh. Y se mantienen. O sea que, en realidad, creo que hay un esfuerzo también de la hotelería que, ojo, ha tenido algunas, algunas cuestiones de costos muy fuertes, digamos, con el caso de la luz, el caso del agua, digamos, que ha sucedido en otros lugares del país, pero que en Misiones fue fuerte. El mes de junio, que es un mes de baja, baja, total, digamos, en el, en el país, en el hemisferio es baja, baja. Eh, no, fue tan, no fue tan malo, pero tampoco fue bueno, digamos, hubo muchos problemas, digamos, con, con, las, con los hoteles. ¿Por qué? Porque no hubo tantos eventos como sí si lo tuvo mayo. Uh -huh. Mayo fue un muy buen mes, tuvimos dos feriados nacionales, primero de mayo, Semana Santa, pegaditos. La competencia del TC acá, que, que es la mayor, digamos, la, la, la que más gente trae desde el punto de vista deportivo. Y tuvimos el feriado de Paraguay. Nosotros también trabajamos los feriados regionales como, como espacios de consumo. El feriado de Paraguay cayó en martes 15, si no, si no me equivoco, en mayo, y eso hace un puente turístico para todo el mercado, para todos los paraguayos que se vienen a Encarnación. Argentina, Posadas, es una opción. Y en el caso de los feriados brasileños tenemos feriados muy importantes que se vienen en septiembre, por ejemplo. Pero de vuelta, digamos, la, la cuestión de mantener los precios en los hoteles, yo lo que veo, lo que, lo que hablamos con los hoteleros es que se mantienen. Digamos. Ya todos tienen cobro con tarjeta de crédito, imagino tiene que, que crédito. sí. ¿no? Lo tenía. Lo, lo que también tienen ahora, que es muy interesante, es, es que aceptan guaraníes en efectivo. Ah, moneda extranjera. Totalmente. Pues nosotros vamos a, a Asunción. Dólares ni que hablar. Sí, claro, totalmente. <laughs> eh, es bueno eso, inclusive en las estaciones de servicio están aceptando guaraníes. Eso tiene que ver con un poco sí. el cambio que les favorece. Eh, de hecho, favorece tanto a brasileño como paraguayo esta subida del dólar y eso puede aportar digamos flujos para acá para la temporada ¿no? Uh -huh. también, las vacaciones escolares suelen coincidir eh, para los para todos los países digamos los uruguayos salen antes por ejemplo junto con las primeras provincias de Argentina eh, pero te repetía como te decía al principio el principal mercado que es el de Buenos Aires sale en la semana que viene, la, el fin de semana que viene ya empiezan a llegar y esos son los que colman los servicios digamos, acá en Iguazú, en varios lugares de la provincia.